Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les saludo también a nombre de nuestros amados pastores Jorge Vázquez Daza, nuestra amada pastora María Isabel Muñoz Gamboa. Les saludamos en el nombre del Señor a toda la iglesia. A continuación, vamos a pasar a orar por el hermoso mensaje de su palabra, para que el Señor nos guíe, nos revele su palabra y pueda hablar a su vida y a mi vida. Y lo haremos en el nombre del Señor. Amado Dios, te doy las gracias en esta tarde por esta gran bendición que tú nos concedes de estar delante de ti. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra y que tú me abras las puertas de tu palabra para poder, Señor, en esta tarde hablar de ella. A través de tu Santo Espíritu, Señor, revélala. Revela en nuestra vida su palabra, Señor, y así podamos sentirnos gozosos, alegres, nos pueda fortalecer a través de ella. Lávanos, límpianos desde la mollera hasta la planta de los pies para poder recibirla. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Únenos en un solo Espíritu a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder compartir unos minutos de esta palabra del Señor. La palabra de Dios en esta tarde se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 91. Salmo 91, desde el versículo 1 al 16 inclusive. Daremos lectura a su santa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene un subtítulo que dice, Morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice así, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. Por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida
y le mostraré mi salvación. Gloria al Señor para siempre. Bendita palabra el Señor nos da en esta tarde. Ruego al Señor que me llene de su gracia, nos abra las puertas de su palabra. Hay pocos minutos para exhortarla, pero lo que Dios nos quiere entregar en esta tarde. Sea bienvenido, que su corazón y mi corazón pueda recibir esta hermosa palabra. Lo haremos en el nombre del Señor. Amados hermanos, acá tenemos una palabra muy conocida y que muchos también esta palabra la ocupan como amuleto, ¿ya? Porque siempre en el velador, ¿cierto? O donde uno anda, muchos hermanos la tienen como amuleto que estando abierto en este sector de la Biblia los va a proteger, ¿ya? Es una palabra de protección de Dios, sí, es verdad. Pero esta palabra tiene eficacia cuando usted y yo la creemos, cuando usted y yo la declaramos. No por sí sola estando en una mesa. Amén. Tenemos una palabra que este salmo se le atribuye, entre comillas, a Moisés. Y también dicen los grandes estudiosos que puede ser David. ¿Ya? Pero es un dato mínimo que pasa como a segundo plano. Hoy día nos vamos inmediatamente, más que entrar en la literatura, más que entrar, ¿cierto?, en la parte histórica de esta palabra, vamos a ir a la parte espiritual, que es lo que más siempre nos llena nuestro corazón, que es la palabra. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo es como la gallina junta a sus polluelos. Así es un abrigo. Cuando sus polluelos están en peligro, cuando van a correr un peligro de algún animal depredador, la gallina los junta, ¿cierto?, y los protege. O si viene la lluvia, los pollitos van y se acogen bajo sus alas. Así también es Dios. Para todo aquel que quiera abrigarse debajo de sus alas. No todo aquel que en esta tarde, ande lejano y está fuera de la protección de Dios. No así para ellos. Hoy día Dios quiere para usted y para mí que consideremos a Dios, nuestro Padre, como un cobijo, como la gallina junta a sus polluelos. Así Dios quiere que nosotros podamos habitar bajo su abrigo, bajo su protección. Que venga lo que venga, pase lo que pase, en nosotros va a estar siempre la protección, el poder de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Dice aquí el escritor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza. Cuando ya no tenemos esperanza, cuando el mar, nuestras dificultades, pruebas, el mar se agiganta, nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos va a sacar adelante, de que Él nos va a seguir ayudando en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos a Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. En aquella tempestad, ¿cierto? Jesús lo llamaba a Pedro que caminara, pero también, como podemos ver, antes de llegar a donde estaba el maestro, su fe caducó y se hundió Pedro. Y la fe de Pedro cayó al suelo, cayó a tierra, por así decirlo. Pero hoy día Dios quiere que su fe y mi fe esté confiada en Él. Nuestra fe esté afirmada en su voluntad, en su amor, en su gracia, en su protección, porque no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Que nuestra confianza esté en Él. Dice que Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuántas veces el cazador, cierto, anda buscando aquel animal para matarlo? ¿Cierto? Hoy en día, para los matan y los venden. Hoy día, es Satanás el diablo busca a sus hijos, como este cazador, para matar los animales, para matar, ¿cierto?, a los hijos de Dios. Así busca Satanás el diablo. Hoy día su vida y mi vida tiene que estar bajo la cobertura de Dios. Si yo lo creo así, jamás el cazador podrá eliminar mi vida, sino que al contrario, nuestro Padre Celestial salvará nuestra vida un día y podremos llegar al reino de los cielos y le podremos ver cara a cara. Gloria al Señor para siempre. Dice que también nos va a proteger de la peste destructora.
esta peste destructora, que muchas enfermedades, como está hoy en día, lo que estamos viviendo el país a nivel mundial y tantas otras enfermedades que hay de por siglo, ¿cierto? Por año, el Señor nos va a proteger, venga lo que venga, la mano de Dios estará sobre su pueblo, sobre usted, sobre mí, sobre mi familia, su familia, todos aquellos que no han llegado a los caminos del Señor, llegará el momento en que Dios ahora los va a llamar, porque la venida de Dios está muy cerca, la venida del Señor Jesucristo ya está muy cerca para su pueblo. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así como el águila cubre a sus polluelos cuando el cazador viene, así también Dios nos protege a nosotros del terror, nos protege del peligro. Siempre estará con nosotros. Gloria al Señor para siempre. No temerás al terror nocturno, dice, ni saeta que vuele de día. En la noche, en la oscuridad, mientras usted duerme, mientras sus sueños están aplazadamente, el Señor está con usted, está conmigo, nos cubre de las potestades malignas, nos cubre de terremotos, nos libra de todo peligro nocturno, hasta de una araña, quizás en la noche, una araña de la viuda negra, por así decirlo. Dios nos protege en nuestra vida, hasta lo más mínimo Dios nos protege, nos guarda, porque sus ángeles acampan alrededor de usted, acampan alrededor de nosotros, aunque cual sea nuestra condición de vida, cual sea en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, Dios nos guarda y nos protege, porque Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra mente para ayudarnos, para guardarnos. Cuando usted busca el rostro de Dios, cuando usted lee, cuando usted ora, la mano de Dios está sobre él. Clama a mí, dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Gloria al Señor. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ninguna pestilencia, ninguna mortandad, ningún espíritu demoníaco podrá hacer frente a usted, porque Dios te guarda, Dios te protege. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará ninguna pestilencia. Nada, nada. Lo que caiga a tus pies, aunque tu vecino esté enfermo, ¿cierto? Aunque hayan guerra, aunque hayan dificultades, y aunque el sol se caiga, y aunque las estrellas y los montes se caigan, Jehová Dios con todo te recogerá, con todo te cubrirá, te protegerá tu vida junto a tu familia. Gloria al Señor para siempre. Porque dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada, nada tocará tu morada. Tú mientras te mantengas en tu fe, confiado en el Señor, de que Él está contigo, que te guardará día y noche, que pase lo que pase, tu fe está, se mantiene firme y está en la roca, que es Jesucristo, jamás te va a pasar nada. Pase lo que pase, te dice el Señor en esta tarde a través de la palabra. Dice que las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, o sea, hollarás al cachorro, el león y el dragón. Mira, imagínense, vamos a poder pisar quizá entre serpientes, andaremos entre leones, ¿cierto? Rugientes, ¿cierto? Entre dragones, por así decirlo, hermano, entre aves, rapaces, que nos puedan comer nuestra vida, en espíritus demoníacos, Satanás mismo, pero dice la palabra del Señor, que tú andarás por allí, pisarás, pero nada te pasará, así como le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando tenían que mirar el asta, cuando la serpiente andaba en el suelo para poder matar a su pueblo de Israel, así también nosotros vamos a mirar el asta, que es la serpiente que Dios puso en esa vara, en esa asta, y todo aquel que miraba el asta donde estaba esa serpiente era librado de la muerte, porque era la serpiente de Jehová, poderosa, eterna por los siglos de los siglos. Así es Dios. Dios a veces lo miramos como una mera cosa, hermanos míos. Como que Dios está lejano de nosotros, porque sabemos que Dios está en los cielos, pero dice que Él dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo, que a usted ni a mí nos dejará solo. Siempre estará con vosotros, dice, hasta la consumación de los siglos, siendo que Él es nuestro protector. Él es hoy día la tercera persona de la Trinidad, quien nos protege, nos guarda y nos cubre, ¿cierto?, de toda mortandad. Dios bendiga a la iglesia. Mire, y qué hermosa palabra en el versículo 14, si usted lo lee, dice,
dice, por cuanto en mí aquí estamos hablando de la voz de Jehová mismo, es la voz de Dios que habla en estos versículos en adelante. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, si usted pone el amor suyo, Dios lo va a mirar de esta manera a usted. Y Dios va a decir de la siguiente manera, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios te librará, amado hermano. Si tú has puesto su amor en él, él te librará. Dice que él te pondrá en alto. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre, porque del momento en que usted le conoció, ¿cierto? Puso su nombre en alto, donde usted quiera que va, ha podido entregar, a conocer este Dios bendito, este evangelio. Dice que él te pondrá en alto, porque un día usted conoció su nombre, entregó su vida, el Hijo, heme aquí, Señor. Y aquí hoy día Dios ha revelado a su vida esta palabra, este evangelio, que hemos abrazado por fe y que ha sido de gran bendición para nuestra vida, así también para su vida, su familia, sus hijos, hasta la tercera generación, dice la palabra. Palabra del Señor, dice, mire, la promesa de Dios, esta es palabra de Dios, dice, me invocará y yo le responderé. O sea, que él, usted y yo, cuando invoquemos, él escuchará. Dice que su oído está presto a aquellos que le claman, que le claman. Y si usted le clama a Dios, usted habla con Dios, dice que su oído está presto y dice que él le va a responder. Cual sea la necesidad, cual sea su petición, Dios va a responder su vida. Gloria al Señor. Me invocará y yo le responderé. Dice, con él estaré yo en la angustia, en su dolor, en su aflicción, él estará con usted. Lo libraré y le glorificaré. Dice, que él nos librará y nos glorificará. Lo saciaré de larga vida. Mire, nos va a dar larga vida. Y le mostraré mi salvación un día cuando lleguemos al reino de los cielos. Si somos fieles hasta el final, un día veremos esta salvación y nos va a mostrar la salvación, esa mesa larga donde nos sentaremos a la mesa con el Dios mismo. Y reinaremos por los siglos de los siglos. Hasta aquí me ha dado el Señor la palabra en esta tarde. Dios le bendiga y que haga vida esta palabra en nuestros corazones. En su corazón y en mi corazón, que sea de gran bendición. Agradezco al Señor esta oportunidad y para el que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas vida esta palabra en nosotros. Confiar plenamente en ti, Señor, en cada uno, mis hermanos, podamos confiar en ti. Siempre, pase lo que pase, tú estarás con nosotros. Que esta palabra del Salmo 91 no sea un amuleto, Señor, sino que sea una palabra viva en nosotros, una palabra eficaz, Señor, que esté en nuestra boca, poder declararla de que tú estás con nosotros. Gracias te doy en esta tarde por esta bendición. Bendice a cada familia que está escuchando este mensaje. A nuestros pastores también bendícele en grande manera, a su familia, a la junta de oficiales. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Thank you.
Glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.